continuación, Conciencia Médica. Buenas tardes, y aquí estamos nuevamente en Conciencia Médica del Diario TV Multimedia de la Torre Digital del Diario de Chiapas, con un invitado de honor que es el doctor Hugo Maza Suárez, odontólogo, con el tema Hablemos de Prevención Dental. Soy el doctor Humberto Hernández Rojas de Clínica Maternidad Santa Cecilia y mi compañero el doctor Jorge Luis Cisneros Encalada, de Clínica Nomedics. Médico nuclear, sí. Clínica Santa Cecilia. Eso, juntos aquí para servirle a usted, y a usted también, doctor. Qué bonita corbata, por cierto. Estamos en la campaña de salud que se inició en el mes de abril, ¿no? En el mes de abril, que se llama La Salud Toca a Tu Puerta, que nos lleva a la atención médica en todas las colonias de Tuxtla Gutiérrez, organizado por la Secretaría de Salud, que nos da información del doctor Pepe Cruz Castellanos, nuestro secretario, que dice que llevamos 2,772 consultas en las colonias de la periferia. También andan los convoys de la salud de campaña en las 10 jurisdicciones en que está dividido el estado de Chiapas. Y por primera vez felicitamos al Congreso del Estado por estar acompañando a nuestro secretario de Salud en estas campañas. Aprovechen la campaña, porque les están llevando toda la tecnología en la puerta de su casa: ultrasonido diagnóstico, rayos X, mastografía, consultas a embarazadas, y anda una ambulancia con ellos para aprovechar alguna urgencia que ustedes tengan en todo el estado de Chiapas. Y eso es algo magnífico que está haciendo nuestro secretario de Salud, y que le mandamos un feliz abrazo por este programa que está haciendo, por esa campaña. Y estamos nuevamente ante la ola del COVID. Hay que cuidarnos, hay que protegernos, guardar la distancia, no quitarnos en el cubrebocas en áreas que estén llenas de gente. Aquí tenemos nuestro invitado, pero él, para que tenga la facilidad de la palabra, lo dejamos sin el cubrebocas. Tenemos una información a nivel nacional. Me gustaría que pasaran la primera imagen, que nos llama la atención: positivos estimados 6,418,258, defunciones estimadas 339,827, y los que están activos actualmente 169,711. Los sospechosos 727,386. Ahora nos vamos al estado de Chiapas. Pues en el estado de Chiapas tenemos casos confirmados hasta el día 5 de julio del presente año, que son 33 casos. 14 masculinos, 19 femeninos. Y llama la atención que de los 33 casos, 29 son sin haber tenido alguna enfermedad crónica, como la diabetes, hipertensión, obesidad, colesterol alto. Esto llama mucho la atención, porque son pacientes que supuestamente están sanos. Pero si hablamos a nivel nacional, pues Chiapas está dentro de los bajos, pero aún así nos cuidemos. ¿Verdad, mi queridísimo doctor? Así es, y cada vez el COVID pues está repuntando nuevamente, y hay que cuidarnos, porque si usted no quiere las vacunas, por eso han bajado las defunciones. Si así sí sirven, y hay que cuidarse. Y así es, entrando en tema, el día de hoy, bienvenido, mi estimado doctor. Gracias, doctor. Gracias. Estamos a las órdenes, y gracias. Este tema es bien importante, porque van a ver ustedes, si no hacen bien el aseo oral, bucal, hay complicaciones que ya iremos platicando sobre esto. Háblele a su abuelita, a su abuelito, porque este tema es para todos, desde los niños hasta el más viejito de la casa. Pues bienvenido, doctor. Gracias, doctor. ¿Verdad? Pues esta es su casa ya, y su público. Gracias. Pues aquí, en este caso, el día de hoy venimos a hablar
Precisamente me invitan para poder hablar sobre el tema de la prevención dental y es un tema muy amplio, verdaderamente, porque da mucho, hay muchas preguntas, hay muchas cosas que decir, qué hacer sobre todo, ¿no? Ya que este es el pan nuestro de cada día, de todos nosotros, con el aseo bucal principalmente, ¿no? Uno de los factores principales que tenemos nosotros como en contra es precisamente por qué debemos de asearnos o por qué debemos de cepillarnos nuestra condición bucal, ¿no? Principalmente hay mucha gente que no lo hace o lo hace irregular o simple y sencillamente pues se le complica un poco, ¿no? En base a esto vamos a tocar muchos puntos, les vamos a también hablar un poco sobre cuando usted llega, por ejemplo, y quiere escoger en el área de donde venden los cepillos, las pastas, qué cepillo escoger, qué pasta es el que me corresponde, cuál es la mejor pasta en mi caso, en fin, ¿no? Todos esos temas son muy importantes porque cuando llegamos al área donde están el stand de cepillos, hilos y todo ello, no sabemos verdaderamente para qué sirve o cómo funciona, ¿no? Entonces, si ustedes tienen preguntas, los pueden también hacer, me daría muchísimo gusto contestarles todo este tipo de información que también podemos hacerle hacia ustedes, ¿verdad? Bueno, el enemigo número uno del proceso bucal es la placa dentobacteriana y el proceso carioso, la caries. ¿Por qué se produce el proceso carioso? La caries lo produce un estreptococo, básicamente, el estreptococo mutans o mutante. A eso le aúna una serie de bacterias, virus, parásitos y hongos, que son todo lo que conforman precisamente es nuestro hábitat bucal. Si nosotros, por ejemplo, por lo que usted guste, no nos aseamos la boca, inmediatamente vamos sintiendo, por ejemplo, con un día que usted no se asee la boca, empieza a sentir sucios sus dientes. Esa suciedad que se forma, si hacemos un raspado y lo vemos en un microscopio, encontraremos con que es un zoológico de todo, ¿sí? Y si eso no lo controlamos, eso nos va a dar como índice de que se empiezan a inflamar las encías, que se empieza a calcificar sobre la superficie de los dientes y posteriormente eso nos vaya a causar precisamente irritación, sangrado, mal olor y el sarro clásico que se va formando, ¿no? Por eso es importante que nosotros podamos mantener un aseo constante en nuestra cavidad bucal. La forma precisamente que tenemos o que buscamos nosotros asesorarle a usted paciente es precisamente que pueda utilizar toda esa higiene y toda esa condición de sus cepillos. Mucho del proceso que el paciente me pregunta es precisamente qué tipo de cepillos podemos usar en cada caso, ¿no? Por ejemplo, si usted es una persona que tiene su dentadura normal hablo de que no tiene mal posición dentaria, sus dientes son correctos, o si le hace falta uno que otro, ok. Entonces debemos de utilizar básicamente ahí los cepillos de mango recto y sin formas ni de picos ni de hondonadas que contienen los cepillos. Por ejemplo, yo aquí traigo una serie de cepillos desde de diferentes formas. No importa que enseñemos marcas acá, ¿no? Bueno, entonces no sé si hay acercamiento de la cámara o es plano el... Sí, es plano. Es plano, sí. Ok. Bueno, enseñamos aquí un cepillo que tiene diferentes formas. Por ejemplo, es un cepillo ProSalud, el comercial. Precisamente esto lo vamos a usar en pacientes que van a requerir, que tienen forma irregular en sus dentaduras, unos dientes hacia afuera, otros hacia adentro y en fin, ¿no? Para ellos va a servir este tipo de cepillos. Los cepillos planos o los cepillos suaves, es importante también que utilicemos cepillos de cabeza pequeña.
no es necesario que utilicemos cepillos muy grandes ni muy complejos, ¿no? Sino que sean cerdas suaves a medianas, son los que debemos de usar. ¿Por qué no utilizar cepillos de cerdas duras? Esta es una pregunta que también muchas veces me la hacen en el consultorio y es producto de que hay gente que se acostumbra a utilizar cepillos de cerdas duras que durante años han usado porque sienten que ese tipo de cepillos les limpia. Siento que si no me cepillo con este cepillo duro, no me deja limpia la boca, no me siento satisfecho, ¿sí? Entonces, pero a la larga ese tipo de cepillos nos van a causar un desgaste sobre toda la superficie de los dientes, nos van a causar irritación sobre las encías, muchas veces se lastiman con el proceso duro de las cerdas y también van a adquirir una retracción de las encías, que es cuando las encías emigran y empiezan a tener sensibilidad en los cuellos de los dientes. Por eso es importante no usar cepillos de cerdas duras. Ahora, la otra pregunta sería, bueno, si tan malo es el cepillo de cerdas duras, bueno, la invención esa está y la gente lo usa porque siente que le limpia. El problema aquí es de que si se lo siguen vendiendo actualmente es porque la gente lo compra. ¿Sí? En el momento en que la gente esté informada y sepa de que utilizar un cepillo duro constantemente nos va a traer esos problemas que le acabo de mencionar, entonces le bajemos dos puntitos. Vamos a utilizar a partir de ahora, yo se lo recomiendo, ¿no? Es decisión de usted, el que utilice cepillos de cerdas medianas a cerdas suaves. Porque con 2 minutos o 3 minutos que usted utilice cepillándose los dientes, va a ver cómo le va a hacer perfectamente bien la limpieza sin tener que hacer mucha presión ni mucho tiempo ni lastimarse tanto. En este caso también la otra pregunta sería, bueno, ¿qué tiempo me llevo yo en hacer mi aseo bucal? Hay gente que ni 10 segundos, créame. Exactamente, ¿no? Utilizan la pasta, la aplican en su cabeza. Ah, qué buen punto eso también. La utilización de la cantidad de la pasta dental debe ser una gotita nada más, no necesariamente tenemos que llenar la cabeza del cepillo para poder satisfacer nuestra necesidad, porque vamos a hacer demasiada espuma y pues no nos va a hacer el aseo como nosotros queremos. Básicamente hablando, las pastas dentales sirven para que tengamos un cepillado más agradable y más que se sienta uno mejor. Pero se han hecho estudios también de que si usted no tiene pasta dental, no importa, con que usted se haga los 2 minutitos con pura agua y cepillo y se haga como si usted tuviera la pasta dental, le va a hacer la misma higiene que se le hace. ¿Y con bicarbonato? Bien, el bicarbonato de sodio es uno de los elementos también más socorridos. El bicarbonato de sodio, en su condición de ser alcalina, funciona muy bien, sobre todo cuando hay demasía de bacterias, ¿no? Porque una boca con un pH ácido, hay más desarrollo de bacterias. Y una boca, un pH más alcalino, hay más desarrollo de sarro, ¿sí? Entonces, no hay tanta bacteria, pero sí hay más formación de sarro. El utilizar bicarbonato de sodio lo puede hacer, pero no todo el tiempo, porque son muy abrasivos. No sé si a ustedes, doctores, les ha pasado en el que a veces de repente utilizando cierta pasta y su cepillo, sienten que a la hora que se están cepillando como que rechina, sí. Como que le saca uno cuando le están boleando los zapatos, ¿no? Siente como que ric, 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 es porque está raspando el esmalte, ¿sí? O sea, en ese momento... Está lastimando el esmalte. Sí, así es, efectivamente. Ahora, póngale un poquito de bicarbonato y le va a hacer peor todavía, ¿no? Acordémonos que todo esto, la formación de nuestro esmalte, que es hidroxiapatita, básicamente hablando, así es el material que está conformado el esmalte, también sufre un desgaste, obviamente, es un cristal en el cual estamos rayándolo y
y desgastando. Entonces, por eso es importante utilizar sobre todo este elemento, sobre todo en este caso, como dice usted, de bicarbonato de sodio, ¿no? El bicarbonato de sodio sí nos sirve, pero no utilizarlo todo el tiempo. Venden también pastas dentales con bicarbonato de sodio. Utilízalo, pero no todo el tiempo, porque eso nos va a causar un desgaste también. Es como las pastas dentales con carbón también, ¿no? Un carbón activado, efectivamente, también es otro condicionante. Periódicamente pueden usarlo, pero no todo el tiempo, es recomendable. Otra de las condiciones también que utilizamos, o de las pastas dentales, hablando de ello, es que las pastas dentales hay unas que hacen mucha espuma, ¿sí? Contienen un elemento, todas las pastas, que se llama lauril sulfato de sodio. Y eso es, y perdón, porque el tiempo pasa y nos están mandando un corte comercial. Ah, bueno. Pero esas son puertas abiertas también para las infecciones, cuando estamos raspando esto, ¿verdad? Y ahorita continuamos. Sí, cómo no. Regresamos después de este corte. Me llama la atención lo del esmalte. Ok. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Quédese con nosotros, comenzamos porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre. No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto, en punto de las 6 de la tarde. A través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión, les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Estamos en Conciencia Médica, nos fuimos a un pequeño corte con el doctor Hugo Maza Suárez. Hablemos de prevención dental y un tema importantísimo para todos nosotros, como dijo él en un principio, de esto vivimos, porque si se nos enferman las dentaduras, se enferma el intestino, se enferma todo. Todo, todo, todo. Hay una pregunta del público, de Stephanie Méndez. Saludos, Stefi. Buenas tardes, ¿es recomendable usar las pastas dentales para bebés de meses a los 2 años? Bien, buena pregunta. Pues es una pregunta también que constantemente la tenemos en consultorio. Mire, por ejemplo, para los bebés, para los niños pequeñitos todavía que no saben ni lo que es una pasta dental ni nada por el estilo, por ejemplo, si su bebé es de meses, después de haber dado el, pues, de amamantar, o si les dan, a veces les dan también la chupeta o el biberón, es importante que usted le pueda hacer el aseo, pero no necesariamente con pasta. ¿Sí? La pasta únicamente es que le va a dar un sabor agradable, dulce y sabrosito, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, a las leches que les damos a los bebés le ponemos dulce porque nosotros nos enseñaron que debe llevar dulce, pero verdaderamente si no le pones dulce,
No importa, ¿no? No pasa nada, absolutamente. Igual con la limpieza de los dientes. Lo que yo le recomiendo, mire, perdón, ¿cómo se llama? Steffi. Es que precisamente usted puede agarrar a su bebé, agarrar una gasita, enróllesela en el dedo, haga una solución ahí de un de agüita con limpia, con un poquito de bicarbonato de sodio, en este caso sí queda. Humedézcalo y pásele, frótele por dentro a su bebé, por el paladar, por las encías, tanto arriba como abajo. Va a ver qué va usted a sacar en esa gasita. Va a encontrar una sustancia amarillenta. Esa es la placa dentobacteriana que se está formando también en el bebé. Y porque si va a usar un cepillo o cosas por decirlo, no va a funcionar en este caso ahí. Pero sí le recomiendo que le haga 2-3 veces al día, si es posible, hasta que ya empiece a tener dientes el bebé y ya empiece a crecer, vaya, por decir así, que tenga más dientes. Pero no necesariamente, si usted le empieza a enseñar a su bebé que puede cepillarse sin pasta mejor. ¿Por qué? Porque los bebés y los niños tienden a tragarse las pastas, ¿sí? No tienen eso de que me pusieron pasta a mi cepillo y lo voy a escupir, aunque uno le diga escúpelo, ellos se lo tragan. ¿Está sabroso? Sí, está sabroso, se lo tragan, es dulce, se lo tragan. Y normalmente las pastas para bebés, para niños y todo eso, contienen flúor, al igual que la pasta de los adultos. El problema es de que según los fabricantes de las pastas, le ponen un porcentaje menor todavía de flúor, para que no lo, todo, por si lo llegaran a tragar los niños, vamos a saber que el flúor es tóxico, ¿sí? Tiene cierta toxicidad. Entonces, si lo están constantemente tragando, están produciendo cierta toxicidad. Por eso, yo en lo personal les recomiendo, es más que no usen pastas dentales en niños muy pequeños todavía, porque no saben reaccionar a cómo, si escupirlo, tragarlo, qué hacer. Claro. ¿No? Por eso, en este caso muy específico de su bebé, si usted puede hacer la solución de bicarbonato de sodio con un poquito de agua, le enrolla en su dedito, lo humedece y le frota a su bebé por dentro y por fuera, va a ver que eso le va a ayudar muchísimo en la limpieza. Ese es un dato excelente, porque hay muchas personas que luego llegan al bebé de 2 años y que el dolor de panza, ¿no? Sí. Y puede ser. Sí, no, claro. No lo pensamos. No lo habían pensado. Sí. La pasta de dientes. Pero ¿no? Pasta también cuando de están dientes. Lactando, se queda una capa de como de nata de leche o los grumos de leche ahí en la encía. Exactamente. Para en eso sirve. O en el paladar, ¿no? Sí. Entonces, aquí, de esa manera podemos nosotros limpiar la boca de nuestro bebé o de nuestros hijitos, ¿verdad? Para que no se queden. Otro error, ahorita que me acuerdo, que veo también es de que al bebé, para que ya se duerme, entonces se le ponen su biberón, le echan azúcar o lo que tengan, se lo dejan y se queda el bebé dormido con un chupete, miel. Sí, o lo que le ponga, pero se quedan dormidos ahí. Eso a la larga, le he visto también en el consultorio, es de que va a quedarse todos esos azúcares en boca. Como no tenemos ni la idea, ni la forma, ni el bebé tiene, ni el niño tiene el que se va a lavar, que se va a limpiar, entonces todos esos azúcares van a hacer a que las bacterias, el proceso bacteriano que se produce constantemente en boca, se desarrolle mucho más fácil y nos pueda producir el proceso carioso, que se produzca caries y al rato tenemos niños con los dientes negritos, ¿sí? A eso se le conoce como caries rampante. La caries rampante es un proceso degenerativo ya del proceso bacteriano que se comió a los dientes, porque ni hubo limpieza de dientes, ni hubo cepillo, ni hubo gasa, no hubo nada. Y le dimos comida a las bacterias porque se los estuvimos dando al bebé con el biberón y que se quedara, ¿no? Y sin limpieza y sin nada, ¿no? Es un llamado muy importante que les hago a las mamás, sobre todo que son las que están en constante con los hijos, a que les limpien los dientes, a que promuevan, a que puedan de alguna manera hacer el aseo de ese. Y si pueden evitar la pasta de niños, estamos hablando de no tan grandes, pues que ya entiendan que no se deben de tragar la pasta, háganlo sin, aunque lo hagan sin pasta, no importa. La cosa es de que agarren el hábito de la limpieza del bucal. Eso es todo. Hay que quitarse la nata, el exceso de bacterias, sí. Eso es lo importante. Así es. ¿A qué edad empiezan a salir los dientes y a qué edad es recomendable que lleven a los niños al dentista? Ah, bueno, los niños empiezan a salir los dientes
La primera dentadura, que es la dentadura de leche, que le llaman, de 6 a 8 meses, empiezan a tener el desarrollo. Hay niños que antes, ¿no? No hay un estándar así que dijéramos, no, pero el normal sería de 6 a 8 meses, es que empiezan ya a tener el desarrollo de ello, ¿no? De que empiezan a brotar los dientes, las muelitas, luego los dientes superiores, los inferiores, luego los superiores, y ahí empieza el desarrollo de la dentadura que tiene. Bueno, y ahorita me acordé de una pregunta también que mucho me lo hacen. A veces, como papás, nosotros vemos que tienen caries los hijos, los niños. Vemos que tienen ya las perforaciones, las manchitas negras y todo eso, pero decimos, bueno, ahí al fin y al cabo, ahorita que se pique o que se le caiga, ya va a salir el bueno y a ese sí le vamos a hacer a que se mantenga, ¿no?, limpio. El problema es de que si desde un principio se mantiene esa boca con un proceso carioso en dientes de leche o temporales, cuando erupcionen los dientes ya definitivos, uno va a contaminar al otro. ¿Sí? Entonces, obvio, ¿no?, como las frutas. Una fruta va a descomponer a todo lo demás. Entonces, por eso es importante que aunque sea dentadura de leche, se mantengan sin caries. Eso es una recomendación que le hago a los papás, que lleven a sus hijos a un chequeo, a una valoración, y ya teniendo unos 4 o 5 años, ya están precisamente los odontopediatras, que son los especialistas en chicos, para que les lleven el control del desarrollo de la dentadura y todo ello, ¿no? Eso es importante también, como no, ¿no? Pero no necesariamente un odontopediatra, también el odontólogo general lo puede atender, sí, ¿no? Sí, pero vamos a los pediatras, ¿por qué ellos? Todo, aparte de que están súper capacitados para atender ese tipo de acciones, todo el instrumental que ellos tienen es miniatura, claro. Es chiquita, las piezas de mano, si es que van a utilizar, normalmente una pieza de mano que utilizamos nosotros es esto, ellos tienen unas de estas. O sea, son pequeñitos, claro. Todos son pequeñitos, es mini y pueden trabajar mejor con ellos, ¿no? Yo por eso les digo, sí, uno los puede ver y tal vez los pudiera tratar, y hay materiales también especiales que nosotros no usamos ya como odontólogos generales de gente adulta, pero ellos sí, para chicos, ¿no? O sea, para ellos sí hay materiales especiales que se pueden usar en este caso. Uh-huh. Vemos que hay más Este es para... Ah, bueno. Ajá. En este caso, por ejemplo, encontramos, aquí le traje yo en este caso ciertos elementos, accesorios o auxiliares. Por ejemplo, esto se utiliza, por ejemplo, doctor. Ajá. Son pequeños cepillos flexibles que se utilizan, vienen en esta forma. Se llaman soft pick, ¿sí? Son cepillitos que son de punta flexible, ¿sí? Por ejemplo, esto es cuando la persona tiene espacios entre dientes. Entonces, en vez de utilizar palillos clásicos, normales, No es recomendable rígidos, el palillo, ¿no? No, porque, o sea, le puedo decir que no, ¿por qué? Porque aparte de ser rígido, muy rígido el palillo, la posición del palillo cuando nos limpiamos es esta. Y no debe de ser esta, debe de ser esta, ¿correcto? ¿Por qué? Porque así vamos a picarnos exactamente la encía. Entonces nos vamos a lastimar y nos vamos a producir una herida. Y esa herida, si hay contaminación en las piezas, nos vamos a inflamar. Luego al rato llegan con el absceso, con formaciones ya con pus y cosas por el estilo, producto de que se picaron, se lastimaron pues con el palillo. Ahora, este tipo de accesorios, como le digo, se pueden utilizar utilizándolos de forma horizontal, pero siempre y cuando hayan espacios. Si usted no tiene espacios, ni intente tampoco introducirlo, porque obviamente no lo va a conseguir y nada más se va a lastimar. ¿Para esto sería el hilo dental? El hilo dental, sí, efectivamente, el hilo dental es un accesorio y hay diferentes formas de hilos dentales, como el que traemos por acá, es un hilo dental, por ejemplo, hasta ahí. Para la formación de la utilización del hilo dental, se utiliza de esta manera, ¿correcto? A ver, aquí lo bajamos un poquito, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a introducir exactamente entre diente y diente, pero no impactándolo tan fuerte, sino
como dicen aquí, jugándolo, ¿no? Tantito, va a pasar el punto crítico, que es la unión entre pieza y pieza, va a pasar de un punto hacia el otro, pero suavecito. Después de haberlo pasado, entonces lo puede, según el fabricante, dice que usted ya introdujo el hilo dental en su lugar, péguelo hacia un costado y lo jala, ¿correcto? Vuelve a decir nuevamente, vuelva a introducirlo, lo pega al lado contrario y lo jala. Eso sí funciona, siempre y cuando usted no tenga restauraciones que ya le hayan hecho entre pieza y pieza. Porque si usted hace eso, las incrustaciones se las lleva. Sí, las incrustaciones va a agarrar un filo de la restauración y se la va a bajar. Pues es algo muy común que vemos también. En este caso, ¿qué podemos hacer? Y eso vamos a comentarlo. Después de esto, bueno, queda como sí, sobre todo sí. Porque fuiste al botanero hoy a ver cómo te vas a quitar los hilos de costilla. Regresamos en unos segundos. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. ...97.7... La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Zeta Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Zeta Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Zeta Digital. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, 2:30 de la tarde, por Azteca 1. Pues gracias por continuar con nosotros, comparta el programa que está muy bueno y es la prevención bucal, que de ahí vienen muchas enfermedades y no sabemos bien hacer bien el aseo bucal, ¿verdad? Y hay unas preguntas para el doctor. Pregunta, ¿qué tan recomendable es utilizar las tiras blanqueadoras o en cebadúa? Y hay otra de Elvia May, ¿qué tan bueno es el bicarbonato mezclarlo con la pasta de dientes? ¿Y cuál podría ser la mejor opción de las marcas comerciales? Correcto. Vamos con la de las tiras primero, ¿no? Ajá. Bueno, las tiras que venden comercialmente en el mercado hablo de súper, no sé, farmacias, cada de esas tiras blanqueadoras contienen elementos, sobre todo, ¿cómo les podría decir? Que
pueden de alguna manera desprender. O sea, las tierras blanqueadoras, vamos a comenzar por ahí. Lo utilizamos para decolorar los dientes o aclarar los dientes. Para eso utilizamos las tiras blanqueadoras. ¿Qué es lo que queremos decolorar principalmente? Si usted tiene su dentadura un poco amarillenta o manchada, es producto de que las proteínas de los alimentos, pues llámese alimentos comunes y corrientes, café, fumadores, tés, en fin, se pigmentan sobre la superficie del esmalte. Vamos a tomar tantito esto acá. Sí, la superficie del esmalte, ¿qué es esto? De que observamos que protege en sí a la estructura dental. Se filtran dentro las proteínas de los colorantes, porque sepamos de que la superficie lista que nuestra lengua percibe en lo que es la que está lisito, si lo vemos en un microscopio, encontraremos que hay irregularidades. En esas irregularidades se depositan al fondo precisamente las proteínas colorantes. ¿Qué es lo que hacen todos los elementos de las tiras blanqueadoras, como los blanqueamientos dentales también que nosotros realizamos en el consultorio dental? Por ejemplo, tanto las tiras como lo que utilizamos contienen peróxido de hidrógeno o peróxido de carbamida, que son los dos elementos que hacen que se desprendan esos colorantes del esmalte y todo esto cambie de color, ¿correcto? Nada más que nosotros en consultorio lo manejamos todo súper controlado. Estamos al lado del paciente en cuanto estamos depositando todos los elementos gel y estamos a la observancia de que al paciente le decimos, si usted siente alguna sensibilidad o siente alguna situación, me la indica, por favor. Y cuando usamos las tiras que contienen lo mismo que les estoy diciendo, a un porcentaje mucho menor, podemos crear nosotros, si no sabemos manejarlo perfectamente bien, hipersensibilidad dental. ¿Sí? Después de que se utilizan y al poco tiempo empiezan a sentir los dientes sensibles, hay formas de cómo también solucionar este asunto. Pero yo recomendaría que si primeramente quiere usted realizarse un blanqueamiento, sea profesional, ¿sí? Con alguien odontólogo que maneje ese tipo de tratamientos y no aventurarse a que le vaya a crear una hipersensibilidad y no sepa usted después cómo controlar. ¿Sí? Esa es una de las consecuencias que pudiéramos de alguna manera indicarle. Aparte, esas tiras no nos van a dar el blanqueamiento que en un consultorio podemos lograr. Y puede dañar el esmalte. Y puede dañar el esmalte, claro. Efectivamente. ¿Y cuántas visitas tengo que hacerle al dentista para el blanqueado? Una sola puede ser. Hay formas diferentes de cómo hacer el blanqueamiento dentales. Hay la forma directa, que es la que hacemos en consultorio en una hora, o hay la forma indirecta, que es por medio de guardas nocturnas, que se utiliza, se toman muestras de las bocas del paciente, se hacen unas guardas flexibles en acetato, se le da al paciente unas jeringuillas predosificadas ya con el material gel, que lo tiene que aplicar dentro de las funditas y se lo lleva a boca en la noche a la hora que se va a dormir, se duerme con las guardas, al día siguiente al levantarse se quita las guardas, se lava perfectamente bien los dientes, lava su guarda, lo seca y listo. Claro, hay ciertas restricciones que les decimos, que no debe de consumir ciertos elementos. ¿Por qué? Porque estamos utilizando peróxidos que van a hacer que de alguna manera desprendan los colorantes, pero también queda una puerta muy grande abierta, que si le metemos colorantes, igualmente fácilmente vuelve a quedar atrapado, ¿no? Por eso hay diferentes formas de cómo hacer los tratamientos de blanqueamiento. Y buscamos, esas guardas que se le pone el producto, sí. ¿Le llaman carillas? ¿No? No, las carillas es otra cosa, totalmente diferente. Es una restauración de un frente dental, de alguna de las piezas dentarias, con cerámica normalmente. Uh-huh. Y sí, y Elvia Maite vuelve a preguntar cuál es la cantidad suficiente de pasta, ya lo había dicho el doctor al inicio, con un poquito suficiente, una no gotita. Es bastante y hacer mucha espuma, no, eso no es así. Es una gotita, sí. Ahora, en relación al uso de las pastas, que era una pregunta que si utilizaba bicarbonato con una pasta dental si daba mejor resultado, lo único que vamos a crear ahí va a ser más, hacer más abrasivo la pasta con que la cual nos vamos a cepillar. Y acordémonos que hablé también en un momento dado, si usted no lo vio en un principio, es de que debemos de cuidar nuestro esmalte, de desgastarlo muy fácilmente. Por eso hablamos en un principio de no utilizar cepillos extra duros, ¿puedo decir marcas? Sí, como los cepillos Pro,
Los PROD normalmente contienen cerdas duras en el centro, cerdas obscuras que son rígidas. Y eso lo usa la gente porque considera de que eso es lo que le limpia. Y no, efectivamente, va usted a poder conseguir la higiene y la limpieza perfectamente bien, siempre y cuando utilice el tiempo necesario y la forma correcta de cómo cepillarse, con un cepillo de cerdas medianas a cerdas suaves. ¿Sí? De esa manera vamos a conservar más tiempo nuestros dientes y no vamos a tener tanto problema en el asunto del desgaste dental. ¿Sí? Uh-huh. Que es algo muy, muy importante y muy interesante también. Yo conocí un odontólogo que me decía un cepillo en la mañana, un cepillo en la tarde y un cepillo en la noche y los cambias cada mes. ¿Qué tan desierto es eso? Correcto. En este caso puede ser, cómo no, es muy válido. Por ejemplo, déjeme ver si traigo algo por acá. Aquí está. Estos cepillos, los cepillos que vemos en este caso, creo que los tengo abiertos. No, bueno, viene cerrado. Ese cepillo es de los clásicos Oral-B de cerdas planas, puntas redondeadas hasta eso. ¿Qué diferencia hay entre un cepillo de calidad de marca a un cepillo X que conseguimos en el mercado que nos cuesta, no sé, 5 pesos o cosas por el estilo, ¿no? De que este tipo de productos de marca contiene las puntas redondeadas, mientras los cepillos que normalmente conseguimos muy baratitos tienen el corte de la cuchilla y terminan en punta aguda. Eso lastima también lo que es en sí el esmalte. Entonces, yo consideraría que deberíamos de tener un cepillo con aquí la palomita se anda metiendo, que es con cerdas de punta redondeadas. Conseguiríamos calidad porque eso es lo que nosotros estamos usando, eso, y no tanto el vecino, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo con esto. Uh-huh. Pero sí, lo que dice el dentista, una en la mañana, una en la tarde y una en la noche. Sí. Estas cerdas azules que observamos como línea en medio del cepillo, vamos a ir viendo cómo con cada cepillado que nosotros hacemos se va a ir perdiendo la coloración. Cuando la coloración azul ya vaya a la mitad, se está yendo, y es el momento, los cepillos se llaman indicator. ¿Sí? El indicator nos va indicando precisamente en qué momento cambiar nuestro cepillo. O si vemos también que ya las cerdas empiezan a abrir, ya empiezan a perder la forma recta que tienen, es el momento de hacer el cambio. Ahora, también otra cosa antes que se me vaya. Es un buen tips ese, ¿no? Ah, cómo no. Por eso lo hacen los fabricantes con estas tiras azules. Precisamente para eso sirve. De que usted en el momento en que empieza a ver que ya la decoloración se empieza a dar en la cabeza del cepillo, es el momento de cambiarlo. Si usted padeció o padece de gripe, ahorita que está muy de moda todo esto, es importante de que si usted tiene gripe ahorita, cambie su cepillo dental. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no estamos regresando constantemente las bacterias y todo lo que tenemos en esto. Ahora, yo también les puedo recomendar, si usted puede utilizar, es muy común que tengamos ya sanitizante en casa, ¿no? Te pongamos un poquito después de haberlos utilizado eso, que le aplique un poquito de sanitizante y lo deje que se seque, va a ayudarnos mucho también a la descontaminación del cepillo. O si ya pasó el cuadro de gripe o cosas por el estilo de enfermedad de garganta, cambie su cepillo, porque si no vamos a regresar las mismas cosas a nuestro medio bucal. Otro tip más, ¿no? Uh-huh. Es importante. Y también importante, yo siento que enjuagar bien el cepillo, porque luego en la noche pasan las cucarachas. Sí, ahora, buen punto también que tocó. Una área muy contaminada es el baño. ¿Sí? Donde normalmente nosotros, ahí en el vasito, en el recipiente, en las perforaciones que contiene donde va el vasito y eso. Lo deja uno dejamos, en el depósito, ¿no? De la taza, ¿no? Hay que dar el cepillo. Sí, o sea, no es el lugar más contaminado que puede uno dejarlo. Yo sería de la idea y de la opinión que usted lo sacara y lo pusiera fuera del área del baño, no sé, en un depósito donde usted tenga sus cosas personales, deposite ahí su cepillo. No en un área donde tampoco se contamine con otras cosas, pero sí sería importante eso. Sí, creo que hay duda que la boca es la puerta de entrada a un sinfín de enfermedades, sí. ¿Verdad? Si no hay un buen aseo, pues la endocarditis bacteriana, ¿no? Sí. Puede entrar al torrente sanguíneo, se aloja en el corazón y ya cuando somos adultos tenemos un problema grave, ¿no? De muerte incluso. Cuando algo se puede prevenir,
¿verdad? Se puede prevenir también haciendo un buen aseo. Este punto que tocaste es muy importante, ¿verdad, doctor? Una prima, a la edad de los 12 años, le empiezan a detectar problemas de la caries, no se le atendía, por X motivo. Correcto. Pero empieza a fallarle el corazón. Eso es. Y se van a México y le detectan fiebre reumática. Eso es. Estuvo bajo tratamiento durante más de un año para que le quitaran la fiebre reumática a raíz de las famosas caries. De la importancia de esto y regresamos después del corte. Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia estemos unidos mexicanos. Martes y jueves por Diario de Chiapas. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Chiapas, con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, al terminar Javier Alatorre, por Azteca 1. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Quédese con nosotros, comenzamos porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Y empezamos con este tema que es, perdón, muy importante. Perdón, mi estimado Humberto. No, continuemos. Sí, de las pastillas reveladoras. Bien. Las tabletas reveladoras, que como en este caso son de la marca GUM, las podemos conseguir en las farmacias. ¿Y para qué nos sirven? Por ejemplo, si usted tiene y no sabe en qué tiempo cepillarse, dónde verdaderamente tiene usted muchas bacterias o tiene irritación en las encías y por qué se le forma eso, vamos a detectar al enemigo. Para eso sirven las tabletas reveladoras. Estas tabletas reveladoras vienen en diferentes sabores y sirven para eso. Usted agarra una pastillita, la rompe, se la echa en boca, la mastica un minuto, la pasa por toda la boca, agarra un poquito de agua, se enjuaga y se va a ver ante el espejo. Y usted va a encontrar que todo lo pigmentado del color, que sea rojo, azul, morado, el que sea la tableta, va a ver que esa coloración que toman sus dientes pigmentados es la placa dentobacteriana. Entonces es el momento de que usted agarre el cepillo que usted utilice, ¿no? Va a agarrar su cepillo sin pasta dental, va a agarrar y va a empezar a cepillarse, ¿sí? Darle. Y va a tomar el tiempo, ¿qué tiempo le quita o le lleva a usted
el quitar todas esas manchas que se están colorando en su boca. El tiempo que se haya tomado, y usted se va a dar cuenta en ese momento, qué tiempo le llevó verdaderamente a hacer su limpieza, porque es lo que hablábamos en un principio. ¿Qué tiempo a veces utilizamos para nuestra higiene bucal? 10, 15, 20 segundos, un minuto, dos minutos. Ayer tuve un paciente que me decía que tenía 15 minutos, hacía la higiene bucal, pero ya la boca... se lastima la encía. No, está. Aparte que se lastima la encía, traía las encías retraídas, desgaste en los dientes y traía, pues, muchas condiciones muy alteradas en boca. También lo exagerado no nos funciona como debe de ser. O sea, las tres o cuatro veces al día que usted se cepille, las tabletas reveladoras, le vuelvo a repetir el nombre, las puede conseguir en las farmacias, puede preguntarlo así, tabletas reveladoras para pigmentar dentaduras, mastica un minutito, lo pasa en boca, agarra una agüita limpia, se enjuaga y se va a ver ante el espejo y con su cepillo dental que usted utiliza, sin pasta dental, va a empezarse a asear la boca. ¿Y son caras las pastillas? No, son bastante, bastante económicas, bastantito económicas. Mastico la pastilla, sí. Veo la coloración que me queda, es donde pasa. Está lo, el, digamos, la... Las bacterias, las el bacterias. Medio bacteriano, sí. Me cepillo. Sí. ¿Y vuelvo a utilizar las pastillas para ver si ya quedó bien? No. En el momento en que usted ya se llevó el tiempo necesario para limpiar y vio que ya se limpió sus dientes, ya usted le puede volver a meter otra pastilla y ya no va a pigmentar porque ya eliminó la plaga dentobacteriana, ¿correcto? O sea, lo que sí podemos hacer es en la siguiente vez que tenga tiempo, pueda volver a utilizar otra tabletita, o puede volver a masticar, que se pigmente, y ahí mismo le va a dar precisamente esto, ¿no? ¿Y esto lo hago tres veces al día o una vez al día? El tiempo que usted, ahora sí, que dependa de su tiempo. Sí, te conociendo qué tan... Sí, porque si no, usted va a salir de su casa por la prisa que lleva con los dientes manchados. Sí, claro. Eso hágalo en la noche o en un sábado, un domingo, que no tiene nada que... No, el sábado que no. Hacer. Bueno, el sábado es sagrado. De la utilidad de los cepillos eléctricos. Ah, sí. Bien, los cepillos eléctricos, como en este caso, ahorita está muy de moda también, que hay unos ultrasónicos que vibran y hacen esta... Es el movimiento que hacen los cepillos eléctricos, ¿no? Cabezales. Son cabezales intercambiables como para que la familia... Hay 4 o 5 cabecitas y todos pueden utilizar también esto. Pero, ¿en qué casos verdaderamente nos ayudan muchísimo? En las personas, por ejemplo, que están postradas, que están enfermas, que uno a veces también ellos necesitan de aseo bucal y uno no puede hacerlo porque si uno no sabe cepillarse, menos hacer el cepillado... a otra gente. Entonces pueden utilizar el cepillo eléctrico. En este caso le ponen igual un poquitito nada más de pasta y le empiezan desde la zona posterior, ahí sobre la zona, sobre donde están las muelas, de las muelas hacia el frente, ¿sí? Ya que la cabeza del cepillo hace esta función. Entonces va limpiando y vamos haciendo el aseo tanto en las partes externas, la cara masticatoria y la parte interna también de los... Que los yo dientes, siento que es lo ¿no? más importante, la interna, ¿no? La interna y la externa, porque es donde más plaga dentobacteriana se forma, más que la interna. ¿Por qué le digo esto, doctor? Porque en la interna está la lengua. La lengua nos va haciendo a que haya una autoclisis, se le llama esto, una autolimpieza, mientras en la parte externa no. Entonces es donde más debemos de utilizar este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, ahora... Si usted también tiene una dentadura irregular, dientes al frente, dientes atrás y esto, un cepillo normal, manual, no le va a funcionar porque ni le va a limpiar los dientes que están más menos, hacia adentro. El eléctrico. No, el eléctrico lo que hace, si usted lo deposita, de alguna manera, como está funcionando automáticamente esto, va a limpiar, cuando menos va a tener la opción de poder limpiar en esas zonas irregulares. ¿Sí? A diferencia de lo manual, que no va a entrar nunca, esto sí va a entrar. ¿Sí? Entonces, eso nos ayuda mucho a limpiar. Es cuando uno puede utilizar los cepillos, en este caso, eléctricos. ¿No? Sí nos ayudan. También hay otros aditamentos como el Waterpik, que es un, haga de cuenta que cuando llevamos a los carros al servicio, ¿no? Que utilizan pistolas a presión y con agua, igual hay unos elementos, unas cajitas que tienen la misma función,
cuando, por ejemplo, tenemos problemas en las encías o tenemos problemas de ortodoncia, los chicos que andan con ortodoncia, que les están abriendo los dientes y no se pueden cepillar perfectamente bien, es cuando se puede utilizar el Waterpik, que es chorros de agua a presión y van quitando la placa dentobacteriana, van quitando los restos alimenticios. ¿Pero eso es en el consultorio? No, eso ya es en casa. Eso lo venden para hacerlo en casa. También cuando hay, por ejemplo, implantes, hablábamos de los implantes hace rato, los implantes están anclados ya en la dentadura, entonces no hay ni cómo a veces limpiarse abajo de los implantes, ¿no? De las prótesis. El Waterpik entra el agua y sale por otro lado, entonces eso también ayuda, ayuda mucho. Cantidad ayuda, ¿no? Ya será motivo de otro programa que me inviten y con mucho gusto hablamos de todo ese tipo de tecnología. ¿Pudiéramos poner actual, el número de contacto del doctor Massa para cualquiera? Sí. Pues, sí. ¿Lo podemos decir el número de contacto? Ah, ¿no? Claro, yo soy del consultorio. Sí, claro, el consultorio se encuentra en la Tercera Avenida Norte Poniente 418, entre Tercera y Cuarta Poniente, Colonia Centro, aquí en Tuxtla Gutiérrez. El teléfono es el 961-612-1200 y el 961-150-6394, ¿no? Yo me quedé todavía con la duda del blanqueado de los dientes, de las carillas. Bien, las carillas son, por ejemplo, si usted en un momento dado tuvo una caries en un diente central y le hicieron una restauración con resina, que es lo que normalmente se utiliza, pero con el tiempo se pigmentó la resina, se manchó, entonces se ve la diferencia de color, ¿no? Obviamente. Entonces, o si se llevó usted un accidente y se voló la parte del ángulo del diente, es el momento en el que se hace un desgaste en la capa de la cara superficial del diente, parte del borde, y eso se le haga de cuenta que es como utilizan las mujeres, las señoritas, las uñas postizas. Se le hace un frente de pura porcelana, una pura cerámica, y se le pega por medio de los adhesivos especiales, se adhieren y se le reconstruye perfectamente bien y no pasó nada. Pero no se cae. Bueno, si usted le mete, no sé, cosas muy extremadamente duras. ¿Palillo otra vez? No, pero no es para que le esté metiendo palillos, ¿no? Hay que tener cuidado. ¿El chicharrón? Pero no, pues hay que tener cuidado con todo ese tipo de elementos, pero sí funciona y pegan perfectamente bien, ¿eh? O sea, yo considero que es uno de los elementos mejores para poder resolver esto. Igual cuando hay espacios abiertos entre dientes, eso sirve mucho, muy bien, se utilizan los carillos. ¿Y que es un costo muy alto? ¿Hay no, algún? No tan alto, no tan alto porque actualmente muchas cosas ya no son caras, ¿no? Al resultado que vamos a obtener, entonces considero de que, claro, en odontología tampoco nada es barato, ¿no? Porque todos los elementos que utilizamos, todo es importado. Desgraciadamente no hay nada, casi no hay nada nacional. Eso es muy cierto, todo lo que huele a medicina, todo lo que huele a equipos médicos, es caro, ¿no? ¿Podría repetir teléfono y dirección? Sí, mi dirección es Tercera Avenida Norte Poniente 418 en la Colonia Centro, en Tuxtla Gutiérrez, y está entre Tercera y Cuarta Poniente. Y el teléfono es el 961-61-21200 y el 961-103-5395. Excelente. Porque no va a ser la primera vez que vas a venir. No, hay, me gustaría, con mucho tema, gusto. No, hay mucho tema. Mucho tema de formación de caries, enseñarles más cosas que tenemos aquí. Ahí está la venta. Toda la venta. Los accesorios que vemos en donde compramos nuestras pastas y cepillos dentales, ¿para qué vemos tanta cosita buena y para qué sirve, no? Sí. Eso es lo que podemos hablar también. Con pues yo creo que en el siguiente programa nos vamos a ampliar sobre todo en lo que podemos utilizar en la limpieza y en la estética de los accesorios para la limpieza y la prevención de caries, claro, que tenemos. Pues todo lo que tiene un principio tiene un fin, y agradecemos el tiempo del doctor Massa. Gracias. Le damos un pequeño reconocimiento del programa y del diario TV Multimedia. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Y gracias a usted por estar con nosotros, y que siempre este programa es prevenir. Acuérdese que es más barato prevenir que enfermarse, ¿verdad? Y sí, que lamentar, ¿no? Acuérdense que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Pero no se olvide que a las 7 de la noche estaremos con el flaco de oro, Efrén Meneses, que la noticia evoluciona a cada momento, igual que la medicina. Lo que hoy es noticia,
mañana ya se quedó olvidado. Así es. Chiapas al cierre, 7 de la noche. Y muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa Conciencia Médica. Nos vemos el próximo Muchísimas miércoles. Gracias. Muchas gracias, doctor. No, por a ustedes. Presencia. Gracias, doctor. Muy amables. Muy amables. Gracias. Gracias. Mucho gusto, les saludo desde la Torre Digital de Diario de Chiapas. Soy Luz Adriana Hernández y lo invito a ver las noticias más destacadas. Este es el corte informativo. Ante el repunte de contagios por COVID-19, el gobernador Rutilio Escandón hace un llamado a los chiapanecos a continuar con los cuidados y aplicarse la vacuna para evitar una mayor propagación del virus. Inaugura la Casa de Cultura Roberto López Moreno en Huixtla, Chiapas. Dicho espacio busca promover la pintura, la música, el dibujo, el canto y otras actividades lúdicas para los jóvenes. Autoridades mantienen constante monitoreo de los niveles del río Suchiate debido a los constantes destrozos que ha realizado desde finales de 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador informa que 386 periodistas han sido ingresados al programa de seguridad social, por lo que a partir del 1 de agosto podrán acceder a los beneficios del IMSS. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autoriza a las farmacias con licencia estatal recetar Paxlovid, la píldora contra coronavirus. Chiapanecos obtienen medalla de bronce en Taekwondo durante los Juegos Nacionales CONADE 2022 que se realiza en Culiacán, Sinaloa y que culmina el 10 de julio. En redes, conductora confunde los pedales y cae a un canal de aguas negras en la colonia 24 de junio de Tuxtla Gutiérrez. Por fortuna no sufrió lesiones, sin embargo el vehículo sí resultó muy dañado. Gracias por haberme acompañado, eso ha sido todo por hoy y quédese con la programación que ya viene Frank Meneses con Chiapas al cierre.